Los momentos más bonitos del ciclismo. Si te inspira ver a estos nobles deportistas hacer poesía con sus sentimientos, suscríbete a Ciclismo en un Minuto y dale un buen like al video. Si llegamos a los 2000, seguro que habrá una segunda parte. ¿Quieren conocer esos momentos? Pues sin más dilación, ¡que comience el show! En la Vuelta a España de 2020, Richard Carapaz y Primo Roglic se jugaban el título para ser campeón cuando en la última etapa, el maravilloso pedalista ecuatoriano lanzó un ataque bestial que desarboló al esloveno. Fue justo entonces cuando, en un bello acto de generosidad y venganza personal, los mismos de siempre ayudaron a Roglic a protegerlo del viento y llevarlo en volandas a conseguir su segunda Vuelta a España consecutiva. Vean cómo Primoz mostraba su respeto a los Movistar por la ayuda recibida. ¡Eso sí que es compañerismo! En el Tour de Francia de 2001, el ciclista alemán Jan Ullrich se caía en el descenso de uno de los puertos más importantes de la competencia, y su máximo rival, el gringo Lance Armstrong, decidió no aprovecharse de la situación, esperándole para subir juntos el último puerto de la jornada y felicitar al teutón por el brillante esfuerzo realizado para intentar batir al mejor amigo de Motomán. Vean cómo se da la mano en un tremendo acto de deportividad. En el Tour de Francia de 1996, Bjarne Riis se mostró totalmente imbatible en las montañas gracias a los sabios consejos que le había otorgado el prestigioso doctor Luigi Cecchini. Sin embargo, eso no fue impedimento para que, después de haberle sacado casi 10 minutos al vigente ganador Miguel Indurain, le otorgase el ramo de la victoria y su lugar en el podium cuando la carrera llegó a Pamplona, muy cerca de la localidad natal del megacampeón español, para que se llevase el reconocimiento y los aplausos del público. Egan Bernal es uno de los mejores pedalistas de esta década, pero no por ello descuida a sus mayores fanáticos, de los cuales se acuerda siempre que tiene tiempo. Un claro ejemplo es este, en el que se aprovechó de su triunfo en el Giro de Italia para pasarse con María Fernanda por el Vaticano y regalarle al mismísimo Papa Francisco su maillot de campeón y la bicicleta valorada en decenas de miles de euros con la que conquistó a Damiano Caruso. Toda una muestra de cristianismo y buen hacer, como nos gusta en este canal. Rigo Urán es el ciclista del pueblo, ya que, como muchos de ustedes sabrán, no tiene problemas en entrenar cerca de su casa junto a campesinos y personas humildes que viven a su alrededor. Por ejemplo, aquí le tienen junto a Iván Darío, un fan del subcampeón del Tour de Francia, que se mostró más que sorprendido y emocionado cuando el veterano y divertido medallista olímpico le regaló ni más ni menos que su propia bicicleta de entrenamiento. Todo por haberle aguantado el ritmo durante el entreno. ¡Grande Rigo! ¡Gracias por tu humildad! Chris Froome es sin duda uno de los hombres más simpáticos del lote mundial, siempre con una sonrisa, intentando dar lo mejor de sí mismo en las carreteras. Es tan cercano con sus fans que incluso ayudó a un seguidor británico a lo que no se atrevía: pedirle matrimonio a su novia en un bello escenario como los Campos Elíseos de París, en plena llegada del Tour de Francia. Uno de los momentos más románticos que se han visto. ¡Grande! Chris Froome el alcahuete. Mikel Landa decidió aprovechar el parón de la temporada ciclista 2020 para divertir a sus fanáticos desde casa. Como no podía salir a entrenar por el confinamiento, decidió divertir a gente que necesitaba distracciones con su afición más desconocida. ¡Vean lo bien que toca el acordeón este vato vasco! Don Jacinto el Legendario es un honorable campesino de 75 años de edad que todavía la rompe cuando agarra su caballo de acero y sube por los puertos de montaña más duros de Colombia dando biela, como el Alto de las Letras. Vean en este video grabado por un video aficionado cómo supera con tremenda facilidad a jovencitos y cómo estos demuestran un enorme respeto a este anciano con piernas de superatleta. Abuelo de 73 años, subiendo mejor que todos nosotros.
Relajado, miren su pinta. En ocasiones, lo mejor es no hablar ante las cámaras y mostrar todo tu respeto hacia esos sensacionalistas del periodismo, como hizo Laurent Fignon justo antes de perder el Tour de Francia en 1989, siendo perseguido en la estación de tren por los periodistas españoletes, furiosos porque su pedalista favorito, Pedro Delgado, no pudo vencer dicha competencia. Vean qué tremenda educación demostró el doble campeón del Tour de Francia. Solo dos preguntas para la televisión española, por favor, Loren. No podíamos irnos sin el bello momento de la miniatura, en el que Peter Sagan decidió demostrar su respeto a las azafatas del ciclismo dedicándoles una bella canción, Mis ojos lloran por ti. El momento tuvo mucha polémica, pero el triple campeón del mundo supo cómo solucionarlo regalándole este ramo de flores a la misma azafata tras vencer en la flecha de Brabante. Así se disculpan los machos alfa, queridos nairitos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo show.